Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Es la Pascua de la gloria de la sombra, la verdadera Pascua del Señor, la sangre del pasado es Misericordia. Y la nuestra
Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor, aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Alabado con arpas y
De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, justificándonos con la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Salvación de la vida de nuestros enemigos,
Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos las puertas de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, le damos la bienvenida a la peregrinación de la familia Márquez Martínez. Nos unimos, como siempre, a sus oraciones, a sus súplicas, a su ofrenda que hacen a la Santísima Virgen para que ella les alcance todos los dones que necesitan en su trabajo, en su familia, en sus personas, de parte de nuestro Señor. Y de todos nosotros también ponemos nuestras oraciones, nuestras súplicas en las manos de Santa María Virgen. Ofrecemos también la Eucaristía por la señora Guillermina Hernández de la Mora, la mamá de nuestro director general administrativo, pidiendo por su eterno descanso. Disponiéndonos para esta celebración, abriéndonos a la gracia del Señor y pidiendo perdón de nuestros pecados, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y, postrado en tierra, dijo: «Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a este su siervo». Ellos le contestaron: «Está bien, haz lo que dices». Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes». Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Él respondió: «Allá, en la tienda». Uno de ellos le dijo: «Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo». Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quién no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus
De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya.
la hospitalidad, habitual entre los pueblos del Antiguo Oriente, es un tema que se hace presente en las lecturas de hoy. Como Abraham recibe en su tienda aquellos misteriosos visitantes, María y Marta reciben a Jesús en su casa. Recibir a Dios en nuestra casa implica algunas dificultades. Así como Abraham y Sara se muestran reacios a creer en el anuncio de fecundidad que los visitantes les transmiten y se preocupan por darles alimento, así a Marta le cuesta comprender que lo más importante es acoger la palabra del Señor, según le dice él a propósito de su hermana. En este punto engancha la segunda lectura de San Pablo. Pablo ha recibido al resucitado como verdaderamente el Señor de su vida, y eso le ha reportado a él dolores y sufrimientos, pero también una grande paz y una inmensa alegría. Para nosotros, abrir las puertas de nuestra vida a Cristo significará sin duda problemas y dificultades, pero vale la pena. Este pasaje de Marta y María está precedido en el Evangelio por la parábola del buen samaritano que escuchamos el domingo pasado. En ambos relatos, Jesús nos instruye sobre el discipulado, alabando la actitud del samaritano y ahora alabando la contemplación de María. Hay que entender que este relato no contrapone la acción con la contemplación, como erróneamente se ha entendido. Ambas actitudes, contemplación y acción, son alabadas en escenas consecutivas. Ambas deben ser las actitudes del verdadero discípulo. Fijémonos en la escena que hoy nos presenta el Evangelio. Marta es una mujer de su casa. La atiende, la cuida y atiende a sus amigos que llegan. Ha recibido a un huésped ilustre. Sus esfuerzos por atenderlo están más que justificados. María, su hermana, está sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Esta es la postura típica, propia del discípulo en el mundo judío, actitud que entonces, desde luego, no correspondía estrictamente a una mujer. Sin embargo, Jesús afirma que María ha escogido la mejor parte. Esta expresión significa que María ha elegido poner como centro de toda su vida a Jesús, lo más importante. Esto no se contrapone con la actitud de Marta, por supuesto, que es una actitud necesaria de servicio y atención a su huésped. Sin embargo, el mensaje de Jesús es que la preocupación por servir esté desenfocada, si no se enraiza en la escucha de la palabra de Jesús. Evidentemente, Marta y María no son solo dos personas, sino ante todo dos actitudes que no pueden mantenerse la una sin la otra en los verdaderos seguidores de Jesús. Este mensaje puede constituir para nosotros un toque de atención y serenidad. Se hace necesario revisar nuestras actividades y nuestro modo de realizarlas para ver si están enraizadas en lo fundamental. No siempre es sencillo lograr el equilibrio adecuado entre servicio y contemplación. No debemos caer ni en un activismo vacío de oración, ni en un espiritualismo vacío de compromiso. Reflexionemos, pues, sobre el significado de este pasaje del Evangelio en lo que se refiere a nuestras vidas. Que la Virgen Santísima de Guadalupe nos ayude a todos a escoger la mejor parte. Que así sea. De pie.
Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia que auxilie nuestra pequeñez, para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea. Unámonos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. Oremos. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestra comunidad, reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los pobres. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la peregrinación de la familia Márquez Martínez. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Julio Vega, actor, Marta Martínez de Granados, María Guillermina Hernández de la Mora, y por las víctimas de Niza, Francia. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios de bondad, Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones y danos un corazón humilde y sencillo que escuche la palabra de tu Hijo y lo acoja en la persona de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Guillermina Hernández, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora con amor a nuestro Padre Dios, diciéndole esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. Que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed.